Capítulo 4. Ahora mismo todos estaban teniendo clases con su profesor titular, todo estaba tranquilo hasta que Aizawa habló. Aizawa. Pude ver lo que todos hicieron ayer y odio admitirlo pero lograron sorprenderme, y hoy tendrán una nueva actividad, dijo poniendo a todos nerviosos, todos se pusieron nerviosos, ya que sabían que Aizawa se podría sacar cualquier cosa de la manga o actividad difícil. Aizawa. Elegirán al presidente de la clase, en tono aburrido, todos. Una actividad normal. Kaminari. Elíganme, prometo ser un corrupto y robaré un montón, mientras se señalaba y sonreía, Kirishima. Oh Dios mío, sorprendido, Agakure. No puede ser, incrédula, todos. Un político honesto. Aizawa. Cállense. Activando su Kirk, aquí sucede como la historia original, hasta que fueron a la cafetería y ahí empezó lo interesante. Ochako. ¿Entonces qué harás de Kukun? Izuku. No lo sé, solo quiero ayudar a la gente para que no sufran herida. Ese Kirk tuyo es interesante, te puedes transformar en un titán y tienes una especie de escudo hecho de cristal, dijo sorprendido por esas habilidades, Izuku. Así, esa habilidad apenas la descubrí ayer, dijo cubriendo su mano en cristal, Ochako. Eres muy fuerte de Kukun, dijo emocionada, Izuku. Gracias Ochako, dijo con una sonrisa haciendo que Ochako se sonroje, lo que ellos no sabían es que Bakugo los estaba escuchando y se acercó a ellos Bakugo. No me hagas reír Deku, yo soy más fuerte que tú, dijo arrogante, Izuku. ¿Así? ¿Entonces por qué te vencí ayer? Preguntó mientras lo veía, Bakugo. Porque no lo estaba dando al 100% Izuku. Yo creo que no quieres aceptar que soy más fuerte que tú, dijo burlón, todos dejaron de hacer sus cosas y voltearon a ver a Izuku y a Bakugo, y estos solo se estaban viendo desafiantemente. Bakugo. Tomando de la camisa a Izuku, ¿te crees muy listo? No. Izuku. Haciendo lo mismo que Bakugo, ¿por qué te enojas por todo? Me las vas a pagar bomba con patas. Entonces Izuku y Bakugo comenzaron a golpearse el uno al otro en el estómago hasta que unas vendas los atraparon. Aizawa. Son muy fastidiosos y no me dejan dormir, dijo enojado para después mirar a los demás alumnos, y ustedes limpien todo esto todos. Sí, Aizawa sensei. Team Skip todos estaban de vuelta en el salón después de lo ocurrido en la cafetería, y Ida fue escogido como nuevo presidente de la clase 1A, y Yaoyorozu como vicepresidenta. Aizawa. Muy bien, ahora alístense porque iremos a un entrenamiento especial todos. ¿Especial? Aizawa. Así es, estaremos un héroe profesional, yo y Olmig, y pueden llevar sus trajes de héroe si quieren, dijo para después retirarse, Team Skip Ida. Todos hagan una fila para subirse al autobús, dijo mientras movía sus brazos como robot. Todos se subieron sin hacerle caso y como se les dio la gana Ida. Bueno, ya que, mientras se subía al autobús, mierda no pensé que sería de este tipo, dijo refiriéndose al autobús al que se había subido, Tsuyu. Yo solo digo lo que se me viene a la mente, Midoriya, dijo viendo al mencionado, Izuku. ¿Así? ¿Asui? ¿Asui? Solo dime Tsuyu, tu Kirk es muy curioso, ¿de qué te trata? Preguntó mientras ponía su mano en su mentón, Izuku. Mi Kirk básicamente me transforma en un titán y mi otra habilidad me protege como si fuera un escudo Kirishima. Se parece un poco a mi Kirk, endureciendo su brazo, pero mi Kirk no me parece Cole Izuku. Es Cole para mí. Kirishima. No lo sé, también se basa en popularidad, los más geniales serían Bakugo, Midoriya y Todoroki, ¿no? Tsuyu. Bakugo es muy enojón, no creo que sea tan popular Bakugo. ¿Qué dijiste? Te mataré. Asui. Ven. Preguntó mientras lo apuntaba, Denki. ¿En verdad necesita terapia de ira? Dijo en tono burlón, Bakugo. ¿Acaso quieres morir? Preguntó furioso, Todoroki. Yo no vine a hacer amigos Kirishima. ¿Ah? ¿Hablas? Todoroki. Yo vine a dar todo de mí, dijo en tono serio, Aizawa. Cállense que ya llegamos. Todos los alumnos se bajaron del autobús y se sorprendieron al ver a la heroína que estaba ahí. Hola muchachos, mi nombre es 13 Ochako. Genial, es la heroína 13, es de mis héroes favoritos, dijo con estrellitas en los ojos, Izuku. ¿Quiénes son los demás? Preguntó curioso, Ochako. De después lo sabrás, dijo poniéndose algo roja, aquí sucede la explicación de la historia original, hasta que las luces del lugar empezaron a parpadear de forma no natural y salió un portal del que salieron personas muy raras. Izuku. ¿Eso es parte del entrenamiento? Preguntó viendo lo que sucedía, Aizawa. No, son villanos, dijo serio y poniéndose en guardia, 13. Todos los alumnos pónganse detrás de nosotros, dijo seria y poniéndose junto a Aizawa, Shigaraki. ¿Dónde está Olmig? Kurohiri. Nos dijeron que estaría aquí, pero qué decepción, dijo algo irritado, Shigaraki.
Entonces, ¿por qué no matamos a algunos estudiantes en lo que llega? Diría de forma macabra, aquí sucedería lo de la historia original, hasta que llega a la parte donde Aizawa está peleando con Shigaraki Shigaraki. No lo haces nada mal, héroe, pero estás muy equivocado porque yo no soy el jefe final. Entonces aparecería una bestia de gran tamaño con apariencia de pájaro y se veía muy imponente. Shigaraki. Él es el antisímbolo de la paz, la anti-ingeniería Nomu. El Nomu tomó a Aizawa y lo puso en el suelo, luego lo golpeó haciendo que grite de dolor. Aizawa usó su Kosei, pero el Nomu le rompió el otro brazo haciendo que otra vez gritara de dolor. Entonces apareció Kurohiri al lado de Shigaraki Shigaraki. Kurohiri, ¿asesinaste a 13? Kurohiri. A 13 lo dejé en mal estado, pero uno de esos niños logró escapar. Shigaraki. ¿Qué? Empezando a rascarse violentamente, Kurohiri, si no fueras el portal ya te hubiera desintegrado, no podremos hacerle frente a varios héroes, lo mejor será irnos a casa. Esto sorprendió a los alumnos, y Masaizuku, Tsuyu y Mineta que veían esto el agua. Mineta. ¿Entonces se irán? Tsuyu. Al parecer, si Mineta empezó a llorar de la felicidad y Izuku. No tiene ningún sentido, su trabajo aquí entonces sería en vano, dijo seriamente, Shigaraki. Pero antes de irnos, ¿por qué no golpeamos un poco su orgullo?, dijo viendo a los tres estudiantes. Entonces Shigaraki se lanzó y fue a tocar a Tsuyu, pero Izuku la empujó y Shigaraki lo tocó a él sin ningún efecto. Shigaraki. ¿Qué? Realmente eres genial, era Serea, decía viendo al mencionado. Aizawa había usado su Kirk para que Shigaraki no le hiciera daño a Izuku, entonces el Nomu enterró su cara contra el suelo, Izuku saltó intentando darle un puñetazo a Shigaraki pero el Nomu se puso en medio. Shigaraki. Jeje, creo que contigo servirá, Nomu mata a ese mocoso, diría en tono sombrío, Izuku. Maldición, tendré que hacerlo, Izuku se mordió la mano y salió un rayo que hizo que todos se tuvieran que cubrir los ojos. Cuando todos abrieron los ojos, Shigaraki quedó completamente atónito y algo asustado por lo que veía. El Nomu soltó un rugido y fue corriendo hacia Izuku. Pero Izuku soltó un rugido que hizo que todos se tuvieran que cubrir los oídos. El Nomu saltó hacia Izuku intentando golpearlo pero este se lo quitó como si fuera un insecto, entonces Izuku le dio varios golpeas al Nomu dejándolo bastante herido. Shigaraki. ¿Pero qué rayos? ¿Qué clase de Kirk monstruoso es ese? Diría algo intimidado al ver a Izuku convertido en titán. Izuku tomó al Nomu y lo estrelló contra el suelo para después empezar a pisotearlo como si no fuera nada, luego tomó al Nomu y lo lanzó lejos haciendo que el Nomu se perdiera de vista. Shigaraki. Kurohiri, sácanos de aquí. Kurohiri creó un portal para irse. Shigaraki. Escúchame bien mocoso, algún día regresaré y te cortaré la cabeza, diría completamente enojado. Izuku salió de la nuca del titán y volteó hacia Shigaraki y Izuku. Aquí te espero, Kurohiri y Shigaraki se irían de ahí, y en ese momento llegaron los héroes junto con All Might AM. Jóvenes, ¿están bien? Izuku. No te preocupes AM, estamos bien. Entonces los héroes empezaron a deshacerse de los demás villanos. En otra parte Shigaraki salió de Kurohiri completamente enojado. Shigaraki. Sensei, no nos dijo que un estudiante tendría un Kirk monstruoso AFO, por llamada. ¿Qué clase de Kirk tenía? Shigaraki. No lo sé, solo vi que se mordió una mano y se transformó en una especie de titán y se deshizo del Nomu como si no fuese nada AFO. Oh, así que era eso, pensó mientras sonreía. No te preocupes Shigaraki, tómate el tiempo que necesites y demuestra que puedes dar más miedo que eso, mientras colgaba la llamada. Así que aún siguen viviendo esos Titan Shifters, diría mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Fin del capítulo.